Lo que presenté en el coloquio son más bien reflexiones teóricas que emergen de un proceso de investigación que estoy desarrollando en Chile sobre temas de tecnopolítica en contexto intercultural. Bien, principalmente sobre el uso y la apropiación de tecnología que están efectuando diversas organizaciones del movimiento indígena mapuche en el marco de un conflicto que lleva más de 500 años, pero que se radicalizó con la emergencia del Estado-Nación chileno. Un movimiento que lo que busca es recuperar la autonomía, la autodeterminación de su territorio, en oposición a las políticas coloniales que persisten desde la matriz institucional de nuestro país. Creo que hoy es muy importante la generación de espacios de encuentro que releven, que le den importancia al pensamiento crítico, porque estamos experimentando un momento de crisis estructural, lo que estamos viviendo a nivel global como a nivel latinoamericano, nos da cuenta de justamente de la pérdida que ha tenido el pensamiento crítico y cómo ese pensamiento instrumental, funcional al poder, se ha ido posicionando en diversas naciones, en diversas relaciones también de carácter internacional. Por tanto, contar con lugares, con tiempos, con personas que estén involucradas en repensar la comunicación, en promover una mirada comunicacional y un pensamiento comunicacional distinto, creo que hoy es estratégico y más aún necesario.